El libro Los demonios del Edén de Lidia Cacho, que reveló una trama de pederastia y pornografía infantil en México, será adaptado a la pantalla grande de la mano de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. En entrevista con Vanity Fair, Cacho dio a conocer que en la producción también estará involucrada la reconocida productora Berta Navarro. Es un hecho que los productores son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, dijo. Tenemos como 9 tratamientos de guión. Ya tenemos una directora que es Patricia Rigen, ya está en casting y estamos ahorita en la decisión de quién va a hacer el papel de Lidia. Según la periodista, el proyecto lleva varios años en pláticas con los directores, pero se concretó durante la edición pasada del Festival Internacional de Cine de Morelia. Estábamos desayunando Berta, Guillermo y yo, y él me dijo, ahora sí ya, llevamos años preparando esto, ahora sí tiene que salir, contó. El libro fue publicado en el año 2005, y trata de una investigación periodística que reveló una red de pederastia y pornografía infantil en la que se encontraban involucrados empresarios y políticos como Jean Sukar Curi, Mario Marín, ex gobernador de Puebla, El Gobierno Precioso, Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes. La investigación convirtió a Cacho en blanco de persecución política, pero a la distancia, ve el hecho como algo positivo. Hemos trabajado tanto el guión que mientras más trabajamos, más me doy cuenta no solo que me convertí en sobreviviente, sino que puedo verlo de lejos. Puedo ya ver lo positivo de los demonios, comentó. No es una cinta que va a dejar a la gente que salga arrastrándose y diga esto ya se fregó. Cuando la gente entre a verla verá todo lo que sucedió y cuando salga, saldrá movilizado, añadió. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.